Right. I'm just right now. I can see your classmates coming. There we go. All right. Hello, class. It's really nice to see Really nice to see. Hello, 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 good evening. Good evening. Good evening. Okay. Okay. Wait for your Wait for classmates. your. We are still missing some students, remember? We need to work in the platform. ¿Cuántos ya se metieron en la plataforma este día o los días anteriores? ¿Cómo van con el avance de plataforma? Revisemos rápido mientras sus compañeros se unen. ¿Cómo va la plataforma? Okay. Exacto. Recuerden que el avance sí es necesario, que ustedes practiquen semanalmente o incluso si pueden a diario. Son actividades bien cortas que vienen en cada sección. Tenemos cuatro, ya vamos por, veamos, la clase número 12 ya. 12. Nos queda ya casi la mitad, un poco menos de la mitad, para que nosotros vayamos igual completando las actividades de la plataforma. All right, ya somos 14. Hoy sí, somos más. En la clase de ayer sí quizás tuvimos menos asistencia. Esperamos que este día igual se puedan conectar más. Solo veía acá la justificación de Carlos. Ok, es el único que ha solicitado permiso para no poder conectarse. Los demás, pues sí, esperaríamos que estén en nuestra clase de este día. All right, class. Igual, cámaras encendidas para que podamos estar concentrados, que la participación sea activa. Si hay preguntas, no duden en hacerlas. Ok, Josué Osorio, gracias igual por el esfuerzo. Ahí vamos a estar esperándolo también. Thank you. Muy bien. Ok. No se preocupe si está cenando todavía, puede tener su cámara encendida o hacer esa transición, ¿verdad? Cenar rapidito y luego cámara encendida para que podamos estar ahí pendientes de la clase y no distraernos fácilmente con otra actividad. Ok, there we go. So, 14 students. Tell me, class, how was your day? Did you have a good day, a busy day, or a bad day? How was your day? How was your day? ¿Cómo respondemos a eso? How was your day? ¿Cómo estuvo su día? Utilizando también it was, It was so good. It was a good, all right. Oh, probably. Let me ask you a different question. How are you today? How are you Are today? you? Don't know. How are you going? Okay. Si no sabemos cómo responder, how was your day? Probablemente por la estructura. Es en Thank you. pasado. Les pregunté, how are you today? Okay, Manuel, he's saying he's fine. Excellent. How about the rest? How are you today? I'm fine, thank you. You're fine. Excellent. In your case, Xiomara, how are you today? Are you okay? Are you tired today? Are you sick? Very good. You're very good. Very good. You're very good today. All right. How about you, Sandra and Millet? How are you today? Good night. Hi, good night. Welcome.
How are you today? Let's practice. Yesterday we were practicing this question. How are you? Vayan, revisen sus anotaciones, revisen WhatsApp. Ahí enviamos igual esa captura de pantalla. How are you today? How are you today? Y sí, ahí está. Está. La compartimos. Es la segunda imagen de ayer. How are you today? Ocupamos adjetivos para responder. Yes, tell me. I'm great. Ajá, I am fine. I'm Okay. okay. ¿Qué más escribimos por ahí? Am tired. So-so. So-so. So Y far, like so so good. far so good. Y las quizás no tan positivas. How are you today? Teníamos otro bloque. I am hungry. Okay, I am Hungry. hungry. Hot. I am hot. Porque sí, hoy hace mucho calor. I'm hot. Cool. I'm Cold. tired. I'm cold. Tengo frío. I'm cold. No, frío no. Oh, hoy se ha hecho mucho calor, clases, pero demasiado calor. Creo que cada día se intensifica un poquito más. Vaya, los que no estuvieron ayer, igual motivarles, vayan y revisen la clase. ¿Qué hicimos ayer para que podamos utilizarlo al igual que sus compañeros? If you remember class, vámonos ya, vámonos al resumen. In yesterday's class, we were having this group of questions. Questions that we are going to call information questions. Eso veíamos allá, el grupo de preguntas que se hacen con esto. Information questions. Si se fijan, la mayoría de todas estas, porque acá me hace falta una, inician con una WH word. WH. Who, what, where, why, which, and whose. We were practicing the use of these six information questions. Okay. Todas estas las practicamos. Y también estábamos agregando este otro grupo de preguntas, ya más elaboradas sobre información personal. In the case of this one, the first one, you already know. About the answer for this one. What's your name? Creo que en automático incluso respondemos esta. What's your name? My name is. My name is. And then you mention your name. Esa también creo que ya la comprendemos rápido. How are you? Or how are you today? ¿Cómo estás? ¿O cómo estás ahora? How are you today? Aprendíamos también cómo responder sobre información de mi edad. How old are you? How old are you? ¿Cómo respondíamos esa? How old are you? I am I 29. am 29 years old. Okay, I am 29. I am 32. I am 20. I am 40. I don't remember, but that was the correct expression. I am. You never are going to use the verb have. Nunca ocupan el verbo tener or have. Okay. Quizás estas no las hemos repasado a profundidad. What is she like? Cuando hablamos de persona o de países. But don't worry. También viene en nuestras siguientes sesiones. Okay. So this is what we are going to do. Look, in today's class, we are going to have a practice. A practice that is based on your information at work. Remember that this course is oriented to talk about the activities that I do at work. Por eso se llama inglés para el trabajo, porque es orientado a expresar qué es lo que yo hago en el trabajo. A dar opiniones. Créanme que es bien bonito. Ya cuando van en niveles más avanzados, ya se tocan otros temas. Temas que tienen que ver con el trabajo. Tal vez no de describir en sí qué hago, no temas como algunas leyes, tal vez. Algún tipo de
iniciativa que tenga su empresa y ustedes se van acostumbrando de hablar del trabajo, utilizando el qué, el inglés, las estructuras gramaticales, de vocabulary, but this is the idea. Por eso desde el inicio vamos acostumbrándonos también a hablar de nuestro trabajo. And if you see, here I have three different questions. Questions about your job. ¿Qué es lo que ustedes hacen? ¿Cómo redacto entonces la pregunta? If you may see, here we have at the beginning, what? ¿Cómo le llamábamos a esta clase? Where, what, where. ¿Cómo se le llama eso? What is that? Question, Exactly. pero O le llamamos una palabra WH o WH word. En sí, es ella solita. De por sí no es una pregunta, sino es una palabra. Por eso le llamamos a WH word. Estas. ¿Okay? Cuando ya las combinamos con una estructura, claro, ahí pasan a ser WH questions. What else do you have? Miren, le agregamos luego este verbo. ¿Qué pasa con este verbo? Do and that. ¿Qué ven en el verbo? What do you see? Es un verbo un verbo auxiliar. Ah, auxiliar. eso. ¿Por qué le llamamos auxiliar? Miren qué tenemos más adelante. Porque auxilia la acción, el verbo, algo Ok, así. exactamente. ¿Será que tengo dos verbos en la oración? Sí, sí puedo, solo que uno pasaría a funcionar como auxiliar en este caso, porque es una pregunta. Auxiliar. Ya en oraciones afirmativas, claro, puedo tener dos verbos en una sola oración, but in this case, if we are making questions in the simple present, I am going to have an auxiliary verb. ¿Cuáles pueden ser mis verbos auxiliares entonces? Puede ser el verbo do o puede ser el verbo to be. Solo hay dos verbos. Verbos que puedo ocupar en interrogantes. En el presente. Seguimos hablando del presente. Where do you work? All right. Ya identificaron que tenemos el auxiliary verb. Do or does. ¿Qué le sigue? What is next? Lean la fórmula. What do we have next? Sujeto. 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 All right. In English, how do we say sujeto in English? Sujeto. Exactly. The Subject. 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 Who is the subject here? Busquen el sujeto en cada oración. Who is the subject? In number one, who is the subject? Work. You. You. Okay. ¿De quién estamos hablando? You. This is the person. You. In number two, who is the subject? Tú. The same. It's you. In number three, aquí les he puesto opciones. Doctor. Si quieren ocupar teacher, yes. But if you want to use a Supervisor. supervisor. No es que las tres vayan en una oración. Podemos hacer tres preguntas con tres personas o tres sujetos diferentes. Ok, there we go. What do we have then? Ya identificaron los subjects. What do we have then? After the subject, we need. Look. Verbo. A verb. We need a verb. So, which is the verb? In this case, ya lo identificaron, it's work. We have the verb do. Do And we have you the verb work? work. Okay. ¿Ven cómo se va cumpliendo la fórmula? Do we have a complement? En todas estas oraciones, ¿tenemos un complement? Yes or no? Sí. ¿Cuál es el complemento entonces? No, no, We don't no. have, pero podemos entonces agregarle. Si ustedes quieren agregar complemento, that's all right. El complemento es opcional.
Claro, entre más elaborada, si hay un complemento, se escucha más avanzada la oración. Where do you work? What do you do? Where does a doctor work? Where does a teacher work? Where does a supervisor work? In this case, we don't need a complement. Okay, how would you answer this one? ¿Cómo entonces responden a esto? Let me give you an example. Where do you work? With my information, I can say I work at. And then we are going to mention the name of the office, the name of the place in which I work. In my case, I work at, pongámosle en las noches, I work at Inglés Corporativo at night. Inglés corporativo. Okay, what do you do? ¿Qué creen que hace un teacher? What do you do? Profesor. ¿Qué hace? Si me preguntaran, Teach. what do you do? I teach. Teach. Pongámosle un complemento. I teach English classes. Y también otras actividades, claro, planificar, revisar tareas, and all of that. Where does a teacher work? ¿En dónde trabaja un teacher? Línea. Okay, yes. Tenemos ahorita esa ventaja, that advantage. Y yo respondería, I work from home. Trabajo desde casa. Desde casa. Okay. I work from home. Y durante el día, I work at my office. Para que vean si, como dos ejemplos diferentes. I work from home. I work at my office. Or I work at the office. Pongámosle at the office because it's not mine. No es mi oficina, sino esta oficina. At night. During the day, I work at the office. At night, I work from home. I work from home. Y así podría yo redactar mis oraciones. Revisemos la oración. ¿Qué va primero? ¿Qué le sigue? Para que elaboremos una fórmula y ustedes puedan guiarse. Number one. ¿Qué es lo primero que ven? Look. What is this? El sujeto. El sujeto. Vale, vamos escribiéndolo por acá. ¿Qué necesitamos para responder? I need a subject. ¿Qué le sigue después del sujeto? I work, I teach. Verbo. Muy bien, el verbo. ¿Y qué le puedo poner? Un Complemento. complemento. En el caso de la número 3, la redacté tal vez diferente, pero sí se cumple la fórmula. Look. I work at the office. Tengo el sujeto, verbo, complemento. Esto sería como un complemento al inicio también, como información extra. But I have a complete sentence in here. I work from home. I work at the office. Vale, entonces, basados en esto, ¿cómo me dan su respuesta? In number one, let me ask, Xiomara me aparece de primero. Xiomara, where do you work? Where do you work? I work at, no sé cómo se dice fábrica. O pueden decir el nombre de la empresa. HBI. Dejémosle un HBI. Heinz Brand. I work at Heinz Brand. Heinz Brand, like Heinz this one, Brand. Brand. Heinz Brand, okay. Parece claro porque es el nombre de la corporación o de la del lugar de Sí, el de la trabajo. corporación. Yes, I work at Heinz Brand. What do you do? ¿Qué hace? Sujeto.
I pack, creo que era, ¿verdad? Empacar. Sí, ese es un verbo, I I pack. pack. ¿Y cuál es el complemento? ¿Qué hace? Ayúdenle, clase. I pack. In the panty. ¿Sí? Pack. No. No se le pone Panties. panties. No sé, solo nada Yes, más así. that's I right. Yes, pack I pack panties. panties. Sí, muy buena oración. I Okay. pack panties. Y si le pregunto, Xiomara, where does a supervisor work? ¿A dónde trabaja un supervisor? Supervisor. Dice. No sé cómo responderle. ¿Alguien tiene idea? Ajá. I ¿Será I? work. I. ¿Are No, you a you work. you? ¿Soy yo la supervisora? You. No. I. She. No, he. Ah, muy He bien. work. ¿Y? He work. He works. At. Pues él trabaja en el piso de producción, Ah, en toda la okay. planta. Entonces. At the production floor, They el work piso de at the producción. production. Ah, ok, me encantó esa referencia. At the production floor. Claro, porque él supervisa. Anda. Muy bien. Ay, porque tengo que ser la primera. You did it great. No, pero fíjese, aunque sea la primera, perfecto. Si se atreven a hacerlo, perfecto. ¿Quién más? Preguntémosle a un chico. Let me see el último que me aparezca a mí. Bueno, es Josué, pero Josué está ocupado. Eliseo. Eliseo is the last one. El último chico que me aparece. Eliseo, are you there? Hi, Eliseo. Hola. Hi. ¿Qué tendría que formar ahí una? Ya está por ahí, vaya, ya ven, muy bien. Estamos formando oraciones en base a las preguntas. Si yo les pregunto, Eliseo, where do you work? What will be your answer? ¿Qué me respondería? Where do you work? I work in the Hanes Brown. Ah, the same. I work at Hanes Brand. And what do you do? Y What do you do? ¿Qué hace? ¿Cuáles son sus actividades? What do you do? ¿cómo sería coser? O costura. Ayudémosle clase. La primera semana vimos, ¿qué hacen ustedes? Sewing Ah. Ay. worker. Ah, vaya, pero eso es lo que somos nosotros. I Esa es am mi. I produce. produce, I sew. Es coser. Oso, ¿el qué? ¿Qué producen? ¿Qué? Boxer. Ok, you can be specific. Solamente eso. Sí. Ok. O camisetas. Vaya, entonces, como son varias cosas, pongámosle ropa. Ajá. Clothes, para que. Si hay muchas cosas que cosemos, I shoe clothes. ¿Produzco? Sí. ¿Cos? Muy bien. Si le pregunto, Eliseo, where does a doctor works? ¿A dónde trabaja un doctor? Where does a doctor work? En el hospital Sería Muy bien, ahí le ayudaron, muy bien. he were Yes, he works. at hospital. There we go. He works at the hospital. That's all right. Thank you. Gracias por el esfuerzo. Thank you. Bueno. All right. Va quedando claro cómo vamos redactando. Ahorita, como es información personal. ¿Pero qué? Si yo les pregunto, entonces ahora clase a ustedes. Ya no a Eliseo y ya no a Xiomara. No. Ellos dos ya me dieron la información. Les consulto sobre Xiomara y sobre Eliseo. Class, where does
Xiomara work? Where does Xiomara work? She works. Vaya, voy a escuchar y redactar. Miren mi pregunta. Ya no es where do you work. No. Esta es información personal. Y ahora pregunto sobre where does. Pongámosle el nombre. Where does Xiomara work? ¿En dónde trabaja Xiomara? Yes. Where does Xiomara work? Sujeto, verbo, complemento. Lo mismo van a utilizar. Where does Xiomara work? She works at Hanes Brand. Muy bien. She works. ¿Por qué le pongo entonces una S? She works. Why? ¿Por qué piensan que le pongo una S? Bueno, ahí se ve algo raro. Porque pasa a tercera persona. Lo que vimos la primera semana, si hablamos en oraciones en presente y redactamos sobre alguien más, en este caso sobre Xiomara, necesitamos conjugar el verbo para la tercera persona. Where does Xiomara? She works. Siguiente pregunta. ¿Qué hace? ¿Cómo redactan la respuesta? What does she do? ¿Se acuerdan? ¿Qué respondió esa? ¿Por qué me ocupan un auxiliar? Tiene que ser sujeto, verbo, complemento. Estamos redactando. Ajá, ahí está. ¿Alguien le respondió? ¿Cómo era? She panties. ¿Pero cuál es la acción? ¿Cuál es el verbo? Panties. Ahí está. No necesito un verbo auxiliar. Por ahí escuché she does. No, porque es afirmativa. Sujeto, verbo, complemento. She packs panties. Miren el verbo. Le agrego una S porque es la tercera persona. Ok, hablemos sobre qué hace Eliseo. Where does Eliseo work? Respondamos. Where does Eliseo work? He works at Hanes Brand. Great job. He works at Hanes Brand. What does he do? He is manufacturing. Ah, okay, por ahí va la respuesta. Sujeto, verbo, complemento. Otra vez. He is manufacturing some panties, maybe t-shirts. Okay, let's write clothes. Miren, me gustó que ocuparon otro verbo. Ocuparon el verbo manufacturar. He clothes. El conce, el manufactura ropa. ¿Ok? ¿Ya vieron? Lo que quiero que recordemos y que sigamos aplicando es, como estoy hablando de él, el verbo tiene que llevar una S. Miren, work. Dígame, escucho. Y se puede responder también, she is operator. Pero esa sería otra pregunta. Ella es una operadora. ¿Cómo redacto esa pregunta? Porque ahorita les estoy preguntando qué hace. Ahí pasamos a las actividades que ustedes hacen. Yo superviso, yo manufacturo, yo empaco. Lo que hacen, las actividades, las acciones.
Sí, yo quiero preguntar qué ella o cuál es su trabajo. ¿Se acuerdan? ¿Cuál es la pregunta que podemos elaborar? ¿No? Semana 1, vámonos a la semana 1. Alguna de las preguntas, ¿cómo consultar? ¿Qué hacen ustedes? ¿O a dónde trabajan? Nobody, nadie se acuerda. Check your notebook, revisen su cuaderno. What is your occupation? Muy bien, ahí está. What is your occupation? Fue de lo primero que aprendimos a hacer. ¿Cuál es su ocupación? Ah, es o espero recibir el nombre. Yo soy una maestra. I am a teacher. Miren, estoy indicando las actividades que yo hago. No, solo les digo qué hago. I am a teacher. I am, ¿cuál era el otro que me decían? I am a operator. Operator, ok, all right. Perfecta referencia desde el inicio. What is your occupation? I'm a teacher. I'm a teacher. Y miren, ya veníamos utilizando. Professor. Sin darse cuenta, ya habían utilizado esta estructura. WH questions. Ya la habían utilizado. Solo que no sabíamos cómo se llamaba. Ok. Entonces preguntemos cuál es la ocupación de el CEO y de Xiomara. What is his, what is her occupation? Very sure. She works at the Hans brand. Pero ahí me están indicando a dónde trabajan. Quiero saber qué hacen ahí. What is her occupation? ¿Cuál es su ocupación? Packing panties. Operator. We can say an operator. Of course, porque ella no está cosiendo. So, an operator. Es como una categoría en general. But that's he do. Preguntemos. What is his occupation? ¿Cuál es su ocupación? ¿De quién? De Eliseo. What is his occupation? Operator. También, ¿verdad? An operator. Yes, es una categoría en general. An operator. Solo David. Exactamente. Creo que esta aplicaría para Carlos también. All right, so we have Carlos, we have David, they are supervisors. Okay, redactemos si gustan entonces, where is David? Para que sepan cómo responder sobre alguien más. Pueden preguntar qué funciones hace su supervisor. Okay. Necesitamos manejar información de otros también. No solo. Tenemos un instructor también. Perfecto, instructor. ¿Saben el nombre sí. del instructor? What's the name of the instructor? Sandra. Sandra. Vaya, Sandra. Entonces, Sandra, te la vamos a consultar. Primero nos vamos a la otra pizarra. Here. Sandra, where do you work? Where do you work, Sandra? I work at Hans Brown. Muy bien. ¿Ya vieron la distinción aquí? Respuestas pero, personales. No estoy hablando sobre ella. Dígame, go ahead, please. Sorry. Es en Hans Brown decimos Hans Brown como la marca, ¿verdad? Y deberíamos de decir Hans Company. Ok, agreguémosle. Claro, claro que sí. Porque como que Hans Brown es la marca. Yo creo que ahí estamos equivocados. Vaya. Cuando... Hans Brown y el corporativo completo. No, sí, es Hans Brown Inc. Aquí son. Corporate. ¿Saben qué es eso? Yes, ¿cuál es? Yes. Uh-huh. ¿Qué significa? En sí está en inglés. Sí. Es la abreviación de, sí, es una abreviación de incorporación. Sí. Entonces cuando decimos Inc, así se llama.
Entonces, incorporación. ¿Qué significa una incorporación? ¿Qué es una incorporación, clase? What is that? An incorporation. Incorporated. Que solo... Ajá, ajá, dígame. Que solo hay una oficina, solo un lugar de trabajo. No. La marca en sí es Hanes Brand. Puede abarcar varios países, varios lugares de trabajo, varias salas de operación. A eso se le llama Inc. Incorporated. Vale, entonces, dejémoslo así. Thank you. Buena observación. Ahí está, Inc. What do you do? What do you do, Sandra? Sandra, where did you go? ¿Qué se me hizo, Sandra? What do you do? I'm personal trainer. Cuando les consulto en what do you do, ¿qué espero como respuesta? ¿El nombre de su cargo, de su ocupación o las actividades que hacen? Las actividades. Actividades, ok. Entonces, yo respondo. Dígame la idea. I, personal trainer. Ok, entonces usted entrena. Personal. Employees. A los nuevos que llegan o a todos en general. En general, cuando hay cambio. Cuando hay cambio. No solo son los nuevos, entonces. New employees, no. Los nuevos. Ok, dejémoslo entonces. I train new employees. Quedémonos con esas dos. I work at, I train new employees. Ya saben la información de Sandra. Entonces, clase, los demás me responden. ¿Qué hace Sandra? Where does Sandra work? She trains employees. Pero miren mi pregunta. Where does Sandra work? ¿A dónde trabaja Sandra? Where does Sandra work? Y entrena. She works at Hanes Brand Inc. But she works. Sigue escuchando she work. No, she. She work. Works. Works. Hanes Brand works. 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 Hanes Brand Inc. At Hanes Brand Inc. Abreviémoslo porque no me cabe todo. What does she do? Díganme qué, cuál es una de las ocupaciones de ella. What does she do? She is a fucking girl. ¿Qué dijimos? Cuando le entrevisté, ella me dijo qué hacía. She. Employees. Miren, trains, porque trains. Es una acción. Ella entrena employees. Employees. Así se escribe empleado. Empleado como singular, employee. Plural, employees. Empleados. No, aquí es plo. Emplo. Ok. Y les consulto, what is her occupation? ¿Cuál es su ocupación? Or what is, pongámosle el nombre, what is Sandra's, miren el posesivo que ocupo. What is Sandra's occupation? ¿Cuál es la ocupación de Sandra? Is she an operator? No. No. And this, she is a training. Great job. Training. She is a trainer. Esa, así se llama lo que ella hace. She is a trainer. Entrenadora. Entrenadora. She is a trainer. Exactly. She is a trainer. Muy bien. She is a trainer. All right. ¿Por qué vamos haciendo esto? Para que nos acostumbremos a dar información, no solo mía, sino dar información de otras personas. ¿Ya aprendieron cómo hacerlo con ellas?
y también con chicos, con ellos. Imagínense, nos preguntan, ¿qué hacen todos mis compañeros? Ah, ya no individual, sino grupal. ¿Será que podemos responderlo? ¿Yes? ¿No? Estamos redactando diferentes escenarios. Si me consultan sobre mi información, si me consultan sobre alguien más. Vaya. Aquí viene la prueba de fuego. Ya no más, ya no están viendo, solo van a escuchar. Let me see. Ok. David Armando. David. Where do you work? I do work on Instagram. All right. Thank you. Class, where does David work? Clase, where does David work? He works in HBI. He works. Works at Haynes Brand Incorporated. All right. David, what do you do? What do you do? I supervise or invoice. Okay. And what do you do? Lo que hace. I supervise. You supervise. What did you say? You supervise. Ya entendí la última parte. I supervise. No sé cómo dice, factura, invoice o bills. Yes, invoice. Ese es exactamente, invoice. Muy bien, so he supervises. Ahora les pregunto, clase, what does he do? What does he do? What does David do? He is supervising. Supervising the personal in his casework. Pero la conjugación del verbo he supervising, ¿qué piensas? He supervises. Otra vez, el verbo está mal redactado. He supervises. El verbo es supervise. He supervises. No le cambiemos la conjugación. Solo necesitamos agregar una S porque estamos hablando de tercer persona. He supervises. All right. David, what is your occupation? ¿Cuál es su ocupación? What is your occupation? He is supervising the people that they have to work. All right, but what is your occupation, David? Esas son las actividades que las. Quiero su ocupación. What is your occupation? En términos de ocupación, porque ahí sería lo mismo. Puede ser similar, pero no es lo mismo. Son dos preguntas diferentes. Cuando yo les digo, cuando les digo qué hacen, invoice. Ya, ¿qué es lo que yo hago? Pero no, vaya. Les pongo mi ejemplo. Tal vez con mi ejemplo queda un poco más claro. Cuando yo les digo uno, ¿qué hacen? ¿Qué es el verbo hacer, literal? ¿Qué hacen? ¿Cuáles son sus actividades? Pero si les pregunto cuál es su ocupación, yo soy un teacher, soy un doctor, soy una secretaria. Una letrita. No estoy mencionando mis actividades. No lo veo. What's that? Vaya, vamos a hacer algo rápido. Vaya, I'm so sorry. Quiero que quede eso claro. Primer pregunta, what do you do? Es el verbo do. ¿Qué haces? Literal, ¿cuáles son las actividades que desarrollan? En mi caso, I teach. Yo doy clases, planifico clases. Yo reviso actividades de plataforma. ¿Les mencioné cuál es mi ocupación? No, solo estoy diciendo cuáles son mis actividades. Ah, si ya me preguntan, what is your occupation? Aquí David tendría que decirme, I am a supervisor. Soy un supervisor. En la primera pregunta es donde usted, David,
me da el listado, enlista cada una de las actividades que hace. Clase, ¿quedó claro eso? Okay. ¿Sí, oh, sí. Okay. Muy bien, David. Vale, entonces, la última vez, David. What is your occupation, David? What is your occupation? Supervisor. Okay, I am a supervisor. Clase, les consulto sobre David. What does he do? What is his occupation? ¿Cuál es su ocupación? What is his occupation? He is a supervisor. All right. ¿Quedó claras estas tres preguntas? ¿Quedaron claras? Yes. Vale. Voy a pasar esta información a WhatsApp por si no alcanzaron a copiarla. Is it clear? Yo tengo una consulta. Go, please. Digamos, si lo hubiéramos visto con la segunda pregunta, ajá, podría haber respondido primero yo I check invoice como una actividad. Sí, claro que sí. En la segunda aplica I check invoices. Aquí sí, ¿por qué? Es una actividad. Yes. Ah, okay. That's all right. ¿Alguien más? Asegúrense de saber cómo responder en base a su información. Si no saben ustedes cómo responder con su información personal, ahorita. This is the time. Ahorita, ask the teacher those questions. Para que vayan creando su información personal. ¿Okay? Asegurarse de que sí saben responder sobre su información y sobre otros. Is it clear? ¿Está claro? Yes. No. Necesitamos más práctica, teacher. Déjenme yes. escucharlos. Yes? Yes, what? Bueno. Yes. Ah, sí. Más práctica, si estamos seguros. Are we sure? I want to... All right. Ahí está en WhatsApp ya esta información. Go and check it, please. Hoy sí, ahí está. Ok, hagamos otra práctica entonces. Déjenme buscar. Aquí está. Look what we have here. In this case, we are going to... Aquí está. Chicos, ¿se escucha bien mi audio? No. ¿Sí? Sí. ¿Sí? ¿No se escucha interferencia de nada, no? No. Sí. Ampaya. No. Sí, porque tengo un ventilador cerca. Hoy sí tuve que ponerlo. Vaya, practiquemos. No. Miren qué vamos a hacer ahora. Ya no solo quiero información de ustedes, personal. Ah, vamos a practicar nuevamente. ¿Cómo dar información sobre alguien más? All right. Esa es la clave de esta clase. Primer pregunta. First question that we have. La reconocemos la primera. ¿Qué quiero preguntarles acá? What do you do? ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿A qué me refiero yeah. cuando les digo what do you do? ¿Qué hago? ¿Qué hago? To the activities that you do every day at work. Las actividades que desarrollan en su trabajo. A eso se refiere. What do you do? Dígame. Yes. Esa pregunta también se puede utilizar si yo lo quiero preguntar qué hace actualmente o en una llamada. O sea, ¿qué haces? ¿O solo para qué hago en el día o en alguna actividad en específico? En una llamada. ¿Cómo, Sandrita? Por ejemplo, digamos, le hago una llamada. Hola, ¿cómo estás? Y yo le digo, what do you do? Ah, not really. ¿Cómo qué está haciendo en el momento? Ajá. Ah, aplica. Ahí, piense que no, se parece, pero no. Ahí sería una pregunta indicando qué está haciendo en el momento. What are you doing? Cuando digo doing, what are you doing? ¿Qué estás haciendo o qué estás haciendo ahorita? What are you doing right now? Ahí me indica de una acción
Está llevando a cabo en el momento. Siempre con el verbo do. Pero cuando yo redacto esta pregunta en sí, me refiero a la ocupación. Todas las actividades que estoy haciendo. Ocupación solamente. What do you... ¿Qué? No, este es para... Yes. Ok, miren lo que responde acá. What do you do? Ayúdenme. ¿Qué lee? ¿Qué dice la persona? What do you do? I am studying. Ah, ok. Quizás no está trabajando. I am a student. Y nos da información extra. ¿Cuál es la información extra? What is the extra information, class? I have a part-time job. What is a part-time job, class? What is a part-time job? ¿Qué será eso? A part-time job. Trabajo de medio tiempo. Trabajo de medio tiempo. ¿Será que ustedes también tienen un part-time job? No. No, entonces... Full time. Muy bien. Ustedes no tienen un part. Ustedes tienen un full-time. Tiempo completo. Full. Pongámoslo por acá, por aquí. Full. Lo dividimos así. Full-time job. No se alcanza a leer tanto. Full-time job. Ok, siguiente. Miren, ¿qué está consultando? Where do you work? ¿Qué quieres saber? ¿O qué queremos conseguir? ¿En dónde trabajas? Vamos a mencionar el lugar de trabajo. Look, I work at a restaurant. I work at a restaurant. Y ustedes me dicen I work at. Siempre es necesario redactar mi respuesta con at. At. At me indica lugares. I work at home. I work at a restaurant. I work at the school. I work at the office. And so on. Siguiente. ¿Qué me está preguntando? ¿Qué quiere averiguar la persona? Where do you go? Where do you go? Okay. Probably, tal vez esa no nos aplica. ¿A dónde vas? A la escuela. Pongámosle de acuerdo a su información. Where do you receive clases? Hablando de las clases de inglés, ¿a dónde reciben clases? Where do you receive classes? Dígame. Okay, at home podemos decir en casa o podemos mencionar el lugar de donde estamos recibiendo. In support, probably at inglés corporativo, probably. Can say online? Not really. ¿Por qué creen? Oh yeah. Porque miren, quiero saber el lugar a dónde, no desde dónde las reciben, ¿no? O la modalidad, sino en dónde. Where do you go to school? I go to the University of Texas. Where do you receive classes? I receive classes at Inglés Corporativo. Miren acá, esta es la que estábamos usando. What does Amy do? ¿Qué estoy consultando? ¿Cuáles son sus actividades? ¿O cuál es su, en este caso, ocupación? ¿Qué piensan? ¿O qué actividad hace ella? ¿Qué hace Amy? What does Amy do? She's a dancer. She's a teacher. She's an operator. Right? ¿En dónde trabaja? ¿Quién? Amy. Where does she work? She works. El verbo redactado en tercer persona. She travels. She travels. Y tenemos una que es bien clave. How does she like it? Oh. Miren este que es personal. How do you like it?
Cuando ocupo esta pregunta, how do you like it? ¿Le gusta su trabajo? ¿Sí o no? Sí. Respuesta no. Personal puede ser I love it. Lo aman demasiado. Ok, categoría media. I like it. Me gusta. Lo odio. Sí, me gusta, pero no me gusta. That's okay. That's okay. Está bien, that's okay. Negativo. Negativo. ¿Cómo diríamos que no nos gusta? Aquí vámonos al extremo. I hate it. Sí. Ahí me oye cuando yo hago. Yes. I hate it. No me gusta. Sí, pero no. I hate it so much. I hate it so much. Dice. Eso sí viene desde los corazones. I hate it. Lo odio. I don't like it. No me gusta, pero ya es una intensidad menor. No me gusta, pero estoy bien con eso. That's okay. Otra vez el that's okay. Sí, pero no. Entonces a eso se refiere esta. How do you like it? Cuando dice it, se está refiriendo a su trabajo. How do you like your work? ¿Le gusta su trabajo? ¿Qué respondería usted? How do you like it? I love it. I like it. That's okay. I hate it. Odio. I don't like it. No me gusta, pero lo estoy expresando en menor intensidad. That's okay. Sí, está bien. How do you like it? In my case, si me preguntan como teacher, escuchen. How do you like it, teacher? ¿Te gusta? I love it. I love to be a teacher. Si me preguntan de mi trabajo en las mañanas, that's okay. Así es, sí. Pero ese sí, I love it. That's right. Okay, preguntas de lo que hemos hablado ahorita. Questions. Probablemente de vocabulario, del significado de las preguntas. Questions? No questions. Vale, vamos a enviar también esto a WhatsApp. Aquí agrego full time job. Ok, si no hay preguntas, consultemos del trabajo. Let me see. Me aparece Fátima por ahí. Fátima Laura. How do you like your work? How do you like your work? I like it. Okay, excellent. Ana Hernández. Hi, Ana. Gusto tenerla en la clase nuevamente, Anita. Ana Hernández. Gracias. How do you like your work? ¿Qué tanto le gusta su trabajo? How do you like it? I love it. Le encanta, ama lo que hace. I love it, dice ella. I love it, all right. Wow, amazing. Let me see, Ana María. How do you like your work? How do you like it? That's okay. David Armando, how do you like your work? I hate it so much. I hate it so much. I just need the money. Solo necesito el dinero. No, that's all right. Okay. Tania, are you there? Tania Vázquez. Where are you, Tania? Hi. Okay, Tania, how do you like your work? How do you like it? Do you like it? Yeah. Okay, you like it. Sí, le gusta. Yanira Reyes. How do you like your work, Yanira? Okay, probably she's not there. Is Karen Patricia there? Karen. Me está oliendo. How about Manuel Alexander?
How do you like your work? I like it. I like it. Okay, perfect. Bien, clase. Veo que algunos no están por ahí, así que vamos a hacerlos aparecer. ¿Saben cómo? Hello, teacher. I would like to try. How do you like your work? Okay, that's all right. That's the attitude. How do you like your work? I appreciate my work because that's the way that I can get some money. Yes. Okay. You appreciate it. So it means that you like it or you love it. I love it. You love it. Oh, that's all right. Great job. I can hear Marielos right there. Marielos, do you want to participate? Completa. Okay, how do you like your work? How do you like your work? Ya no escuché nada. Vaya, a ver si es que están ahí o solo me han dejado conectada la sesión. Vamos a pasar la asistencia ahorita. ¿De qué? ¿De los carritos? All right. Let me check the attendance list. Here we go. Today is Thursday. Veamos en jueves. Y quiero ver la primera. Ana Gloria Hernández de Alvarado. Presente, teacher. Muy bien. All right. Okay, vamos a ver. Wait. Esperen, chicos, se me perdió la asistencia de ustedes. Aquí están. Ok, Ana Gloria, ahí está. Muy bien, Ana María Rivas. Ana María Rivas. Ana María. Present. Ok, ahí está. Brenda Angélica Díaz. Present. Ok, Brenda, excelente. Carlos Antonio Cruz. Carlos Antonio Cruz. Carlos fue el que pidió permiso, chicos. Sí, ¿verdad? Carlos Enrique Mena. Carlos Enrique. Estaba, pero se salió ahí. Sí estaba, seguro que estaban. He was there. Sí, pero a mí me pareció que estaba de salir. Sí, teacher, sí estaba. Ok, Cindy Sibania. Cindy. Present, teacher. Ahí está Cindy, thank you. David Armando Romero. Present, teacher. All right, there you are. David Otoniel Cortés. Fátima Laura Mejía. Present. Okay, Fátima. ¿Y vos? Gloria Isabel Galán. Este. Guillermo Josué Osorio. Este grande. Maywin, métame el chico. Guillermo Josué. Present. Oh, there you are. Excellent. José Roberto Ramírez. Present, present. All right, there you are. Karen Patricia Ramírez. Present, teacher. Catherine Mercedes Soriano. Lilian Elizabeth Cuellar. Manuel Alexander Gómez. Present, teacher. Excelente. Marielos Elizabeth Díaz. Marielos Elizabeth Díaz.
Natalie Marilyn Sorto. Natalie, Oscar Eliseo Amaya. Present teacher. Okay, Oscar. Roberto Antonio Guzmán. Present. All right. Sandra Yamileta Aguilar. Present teacher. Okay. Verónica Guadalupe de Paz. When did you did Quintanilla? Present. Right. Verónica escribió en el grupo, en el ¿quién? Chat. ¿Quién escribió? Verónica. Ah, Verónica. Guadalupe. ¿Cómo está? Ya vamos a leer. Xiomara Elizabeth Ramos. Present teacher. All right. And Yanira Reyes de Ascensión. ¿Qué es esto? ¿Lo tomo? Sí, Verónica. All right. Verónica estudió en el grupo. Vaya, recuerden que sí. Vaya, vamos a silenciar un ratito a todos. Chicos. Present teacher. Ajá, Yanira. ¿Dónde andaba, Yanira? Es bien importante que en la grabación quede al momento de la asistencia. Gracias, Yanira. Encender su cámara, decir present y que sea de ustedes que venga ese present. Ok, no se va a aceptar si, ok, lo vimos, sí estaba ahí, pero no respondió. ¿Por qué? Porque se puede dar un malentendido. Ok, están poniendo la asistencia solo por ponerla. No, están presentes mis alumnos, sí. Algunos sí doy constancia y si se fijan cuando me escriben en el chat es porque han solicitado permiso. Vaya, Verónica, por ejemplo, ahorita me dice present, pero sí, tratemos de, más que todo, al momento de la asistencia, estar pendientes de escuchar. Si no, se va a quedar sin sus 120 minutos de clase. Son 120 que nos cuesta ganarnos, pero hay que estar pendientes. There we go. Yo estoy durmiendo al niño, teacher, por eso no ha encendido la cámara. Vaya, no se preocupe, pero sí me dijo present, ahí estamos, don't worry. ¿Alguien más que no respondió? Vaya, Verónica, ya la actualizamos ahí. Yanira, ¿a mí me escuchó, vea? Sí, claro, la escuchamos ahí. Muy bien, gracias. Clases, sigamos, let's continue right now. Okay, what do we have right now? If you see, we are going to have a practice, okay? What is the practice that we are going to have? In this case, let's take a look at this one. Vamos a irnos a practicar ahorita. WH, questions, words that we are going to practice. Look, quiero que me ayuden a clasificar. En este caso, you are going to choose the correct word or the correct WH questions word in each sentence. ¿Qué necesitan hacer ustedes? Van a completar las preguntas. ¿Qué opciones tengo por acá? Who? ¿Qué otra? ¿Quién me ayuda a leerlas? I have who. Where. Where? ¿Qué más? When. When. I have went. Okay, aquí está. Where, when. When. You. How. How. Acá hay un verbo auxiliar. Do. Y tengo what. Okay. What. Who, where, when, how, you, and what. ¿Alguna que no conozcan o no identifiquen el significado? ¿Sí? Todas están claras, todas mis opciones de respuesta. ¿Are they clear? Do, ¿qué será este? Es un verbo auxiliar. Hacer do. Ok. I have some compliments. Is your best friend. Es tu mejor amigo. Is your bedroom. In the house. Está tu habitación en la casa. Do you like eggs for breakfast? ¿Te gusta desayunar o comer huevos para el desayuno? Time, do you have dinner?
¿A qué horas tienes tu cena? You often visit your grandparents. ¿Cuál es la frecuencia con que visitas a tus abuelos? Is your birthday? ¿Cuánto es tu cumpleaños? Vale. Voy a ver cómo analizan este ejercicio. What are we going to do? Dos o tres compañeros que puedan compartir pantalla y que me indiquen ahorita. Two or three classmates that they know how to share the screen. ¿Quién sabe compartir pantalla en Zoom? Mira. Who knows how to do it? ¿Quién sabe cómo compartir pantalla? Cuando estamos en grupo, ¿quién puede compartir pantalla? Yo no puedo. Ana María. Yo no. ¿Ves? ¿Quién dijo yo? Es que no alcancé a escuchar. José. Yo, Sandra. Sandra, ¿quién más? Uno más, por lo menos, que sepa cómo compartir pantalla. ¿Saben qué es compartir pantalla? Yes. Sí, pueden, ¿pueden hacerlo? Can you do it? Hi. Vaya. So, Sandra and David. Entonces voy a hacer dos grupos para que puedan ir a analizar ese ejercicio y responderlo. This is what you need to do. Here we go. Vaya, dos salas. Y los que no puedan conectarse a la sala grupal se quedan acá. Aquí vamos. 3, 2, and 1. ¿En dónde está el enlace? En el chat de Zoom. Abran el enlace. Les aparece la actividad. Respondan. Quiero ver cómo analizan estas preguntas. Go, please. This is time to work right now. If you have questions, I am going to be listening to you. There you go. Go with your classmates. You have like 5 minutes to work, from 5 to 10 minutes. Perfect. All right, go with your classmates, please. Hi, Fátima. Okay, but let me do something. Bueno, vamos a hacer algo. Let's see. Siempre se me queda acabar aquí. Fátima, Manuel y los demás chicos, ¿dónde están? Ya estuvo. Vaya. Okay. Vale, vamos a trabajar. Analicemos entonces los que puedan acá conmigo. Let's do this exercise right now. Piensen. ¿Cómo sé cómo responder entonces estas preguntas? ¿Qué harían ustedes? Fátima, Manuel, Ana y los que están acá. ¿Cómo me guío? ¿Cómo respondo entonces? Tengo 6 different options. 6 opciones para cada pregunta. ¿Cuál es la correcta entonces? ¿Cómo se guiarían? Where is your best friend? Where is your best friend? Okay. No, pero... Sí, usted, dígame, yo solo voy a ayudarles. Where? Who sería? Oh, who? What is your best friend? Number two, is your bathroom in the house? Where? Ah, muy bien. ¿De qué me está consultando? Sobre ubicación. ¿A dónde está tu cuarto en la casa? Vamos bien, vamos bien. Next one. When, how, do or what?
What? Hot. What? This one? What do you like eggs for breakfast? No. Okay. La siguiente es la siguiente. Ah. What? 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 Go. How? Like this? Ahí. Sí, ahí queda. Okay, all right, so we are missing two. When and do. Do? Okay, you said do. Do. And the last one? When. When. Okay. Teacher, estoy viendo que ahí tenía como que la palabra tenía. That's it. Fue muy observador. Esa era la pista. En la número uno, ¿qué me preguntaba? ¿Quién es tu mejor amigo? Ah, me consulta sobre una persona. Entonces, miren acá la imagen, the picture. ¿De qué me hablaba en la segunda? Lugar en la casa. Ah, ¿qué tenía por acá? Miren la imagen. Look at the picture. It's a bathroom. La tres. Miren la picture de la tres. Y le gusta el huevo. Eggs. Ajá, entonces. Te podían guiarse por eso, pero se guiaron mejor por la el significado. What time? Claro, necesita esto. Tal vez esta era la más compleja, pero decía grandparents. Y tenemos aquí un dibujo de grandparents. And when. ¿Cuándo es tu cumpleaños? Ok, va. Ya vamos a venir a analizarlas. Déjenme ir a la sala número uno. You did a great job. Excellent. Bye. Ah. Did you finish? Sí. No. Ya. Ahorita, ya, gracias. Vamos a ver. Bueno, chicos, sí, no sé, ahí Robert que nos ayude leyendo. Dice. Ay, no puedo ver la... Ah, como no, ya estuvo. En la primera... Dice, ¿cuándo visitas a tus abuelos? ¿Cuándo visitas? Dice. Así. Pues, ¿en qué tiempo visitas algo así? A los abuelos. Abuelos. Dice, está una que dice, one time do you have dinner? Podría ser una. No, pero la primera es ¿cuándo? O ¿cómo? ¿Cuál? ¿Cómo? Esa rancha la donde dice time to do, you do. Time you do have dinner. Podría ser el what ahí. En la 1, 2, 3, la cuarta dice. Sí, la cuarta. Porque, sí, porque ahí dice qué días visitas a tus abuelos. Qué a menudo visitas. ¿Qué hora comen? No, ves que la primera. En la cuarta va esa que estamos viendo, en la cuarta, dice Roberto. En la cuarta, sí. Uh-huh. Vale, pero la primera es. ¿Cuándo? Sí. Pero no sé qué significa tiempo, en qué tiempo, algo así. Frecuencia, qué tan seguido es la frecuencia. Oh, qué tan seguido. Yes. Qué tan seguido visitas a los abuelos, a tus abuelos. What? Entonces sería también. ¿Qué? Sí. La primera del home la podemos poner en la última que dice do you like? Ajá, ¿cómo te gustan los huevos para el desayuno? Estrellado. Picado. Dice, what is your friend? Dice. Si no me equivoco, diría who. ¿Cómo? Oh. Esa, la que estás tocando. Who. No sé cómo se pronuncia. Who is your best friend? En la tercera. ¿Cómo?
¿Cómo es tu amigo? Algo así. No, ¿quién? ¿Quién es tu amigo? ¿Quién es tu mejor amigo? Ajá. Sí, pero esa va. Sí, va. Y la otra es your friend bedroom in the house. Es tu cumpleaños. Yo creo que where sería la segunda. Where is your, la azul. Weird. El azul sería en la segunda. En la segunda, ¿verdad? Ajá, porque where is your dormitorio está en la casa. ¿Dónde está el dormitorio de tu casa? ¿Dónde está el dormitorio de tu casa? Ajá. Algo así. Bueno, entonces la verde es la primera, creo yo. No, do you... no, yo digo que la verde. El tiempo, el boom, sí, es una persona. El que yo me quedé con la duda fue con el de la visita de los abuelos. Do you often visit your grandparents? Es como que la pregunta que más o menos, ¿cada cuánto visitas a tus abuelos? Do you often o visitas a menudo? O sea, pero o sea, porque sabemos que do significa hacer, o sea, por eso. Ah, no. Lo que está ahí en la mente, verbo, cero, ¿está? Ah, es que vaya, mira, ve, aquí en este caso, normalmente para hacer preguntas, solo para hacer preguntas, digamos en un caso que alguien quiera formar una pregunta o responder una pregunta que podría ser algo que no se pueda hacer, digamos, físicamente, usar el verbo. ¿De qué color? Para hacer una pregunta, es bien raro, o sea, yo la verdad siempre he visto que las preguntas van con do, con la W equation, en yes or no question, with the verb to be. No, sí, porque a mí eso sí me genera duda. No, pero lo bueno es que ya salimos de duda, bien. That was really good. Did you finish? Yeah, we did it. You did it. How did you feel this exercise? Was easy, difficult to understand? How was this exercise? Yes. And the one question and three. Okay. Question number three. What happened to question number three? Do you often visit your grandparents? Okay. What do you? Okay. Why are we going to use do? ¿Por qué do? Yes. Is that the question? That is the verb do. Is the yes. But probably this is not a WH question. Uh-huh. Probablemente esta es una pregunta que no tendría que estar en este ejercicio. Porque la idea es practicar solo aquellas que llevan WH. But in this case, ¿por qué se redacta con do? Estamos preguntando en presente simple. Entonces hay preguntas que las vamos a redactar con una WH question. ¿Cómo la pinté? Hay otras que las voy a redactar con el verbo to be. Y hay otras preguntas que las necesito redactar con un verbo auxiliar. En este caso, esto funciona como un verbo auxiliar. El verbo principal es visit. Do you visit or do you often visit your grandparents? ¿Qué tan seguido visitas a tus papás? No puedo redactarla con el verbo to be. No tendría sentido. No puedo redactarla con una WH word, porque no hay ninguna que quiera o que llegue al significado de lo que yo quiero preguntar. Es por eso que ocupamos un verbo auxiliar. ¿Okay? Para consultar qué tan seguido visitas. Es solo otra forma de redactar preguntas. Okay. No sé si quedó clara la explicación o por qué inicie con auxiliar. En el día vas a la escuela, ¿verdad? Is it clear? Is everything clear? Probably it's kind of clear. But you did it great, yes. You got all the answers correctly. Vaya, volvamos a la sala.
Me salió muy bien. Great job. ¿Verdad? Me han cogido perfecto. Okay. There you go. Yo venía bien en la escuela. La tercera. Vaya, do es en la tercera. En la tercera. Do after en la tercera. Do you often be en la tercera. Grandpas. Who en la primera. Esa queda ahí mismo a la par. En la primera. Is your best friend. Sí, ahí. Sí, ahí. Sí, ahí. Es que no duden. What time do you eso. Es how es en la segunda. En la segunda. No, esa es en la última. Esa es en la última. Ajá. Ahí. Y how en la segunda. How es en la segunda. No duden, dijo alguien. No duden. No duden. El que tenga miedo a morir que no nazca. Ah, okay. Ya nací. Ya nací. Oh, 1.08. Vaya. Sin dudar, chicos. Vaya, y teníamos 3 hace rato. Great job. Miren, vamos a implementar alguna de la motivación que les dan sus compañeros. No duden. Sí, les voy a decir. Great job. Creo que eso también me motiva. Great job. Great como job. La otra, el que, ¿cómo era morir? El que tenga miedo a morir. Que equivóquense, háganlo las veces que sea necesario. That's all right. Todo está bien. Perfecto. Vaya, vámonos a la sala principal. You did a great job. Excellent. Okay. Bueno, all right, time to come back and to bring your classmates back. Okay, ya hicimos el ejercicio con los 3 diferentes grupos. Look what we have right now. Aquí están. Here go. Vaya. Tuve un grupo, el grupo que se quedó acá. Asociar, ¿sí? Hay un grupo que pudo asociar la pregunta con las imágenes. Miren, tengo diferentes tipos de estudiantes. Tengo unos que son visuales. Rápido asociaron la imagen de referencia con la pregunta, ni siquiera anduvieron leyendo. Ah, son los estudiantes visuales. ¿Se dieron cuenta de eso, clase? Ni cuenta me di del dibujito. ¿Ya vieron que tiene que ver el dibujo con la pregunta? No, creo. Bestamente, mi grupo no se dio cuenta ni yo. Yo creo que ninguna de las que estábamos ahí. No. Nobody noticed that. Estábamos con el no duden, era la motivación, grupo motivación. No duden, háganlo, decían. Vean la grabación para que se den cuenta. Ah, no, entonces. No, no, fíjense que es la motivación que necesitamos darnos como compañeros. Vaya, pero sí, fue la sala principal, la sala que nos quedamos acá. No recuerdo si fue Manuel, rápido, asoció, ya sé cuál es, ¿por qué? Porque asoció, son alumnos visuales. Hay otros que se fueron por el significado, claro, son aquellos estudiantes que conocen el significado, asocian el complemento de la pregunta. That's all right, perfect, otra forma de responder. And then, tuve otros estudiantes que completaron una parte y las demás le sobraban como 3. No sabían porque hay vocabulario que no conocen, pero también llegaron a la respuesta. So, this is the correct order. Who asks about people? Acuérdense que who solo me funciona para preguntar por personas. Sin embargo, cuando ocupo esta, where, this is going to work just for places, not for people. Where is your bedroom in the house? In the case of how, this is going to ask me about probably a process. It can ask about a preference, una preferencia también. ¿Cómo? How are you? Ya vieron que ocupamos esta cuando. ¿Cómo estás? Ocupo la misma expresión. How. ¿Cómo estás? How are you? Quiero saber cómo la persona se encuentra.
¿Cómo te gustan los huevos en o para el desayuno? Una preferencia. ¿Cómo una persona decide, en este caso, que va a desayunar? Next one. What? What? Podemos ocuparla para personas, para lugares, para el tiempo también. What? ¿Qué hora? What time do you have dinner? In this case, what's the idea? You. Bueno, me muevo a esta. When. Me consulta sobre tiempo en específico. Tal vez no la hora, sino un tiempo. En la noche, en la mañana, un mes en específico, un año en específico. When is your birthday? No es tiempo exacto, sino un tiempo en general. When is your birthday? And we had this one. Probably this is a very different question. Nada que ver con las WH questions. But it was included here. Estaba incluida. Les explicaba, creo que a un grupo, no recuerdo cuál. Tenemos tres formas de redactar preguntas en el presente. Number one, cuando ocupamos una WH question. Cuando ocupamos solamente el verbo to be al inicio. O cuando ocupamos otro tipo de verbos. En este caso, quiero saber qué tan seguido visitan. En ese caso, necesito un verbo auxiliar. The auxiliary verb, do. Or the auxiliary verb, does. Por eso es que estaba ahí esa pregunta. So, questions about this exercise. Preguntas sobre lo que hicimos. Questions. How did you feel it? ¿Cómo sintieron el exercise? Easy, difficult. How was the exercise? Do you think you can practice with other one? ¿Creen que podemos hacer uno más? ¿Una práctica más? Yes. Because I have some other. Yes. So let me see. Yes. Aquí se va a ir grupal. Look what we have right here. Ahora necesitamos complementar questions. In the case of the first one. Te tengo siete preguntas. Number one. Is the Eiffel Tower it in Paris? ¿Qué creen que voy a ocupar? Aquí está. 3, 2, 1. Dice, is the Eiffel Tower it in Paris? Where? When, where? Why, where? Where? Pero justifiquen where? Por qué está. Why? Why are we going to use where? ¿Por qué está? Why? Porque es donde está la Torre Eiffel. Muy bien. Me pregunto un sobre un lugar. That's it. Great. Number two. Were you born? I was born in 1999. Me pregunta en qué lugar nací. When were you born? I was born in how? Pero no la tengo en mis opciones. I only have who, I just have where, and when. Tiene que ser when. All right. When me consulta, como les hago, exacto. Me consulta sobre un tiempo. En este caso, no tiempo de hora, sino un tiempo en específico. ¿Cuándo naciste? When were you born? I was born in 1999. Ok, practiquemos. When were you born, class? ¿Cuándo nacieron? When were you born? I was born yes. In September 25. Ok, but can you mention just the year? Solo el año. When were you born? I was born in 1992. Díganme el año y les ayudo a leerlo. ¿Qué año? 1992.
91. ¿Sí? 91. 91. Vale, déjeme escribirlo en rojo. We read. Ok, ¿cómo leemos los años en inglés? Miren, tenemos de todo un poco. Los años en inglés se leen de dos en dos. ¿Cómo leen este, el 19? 1999. Y luego 99. Y ahora junto, 1999. 91. Sí se leen los números o los años en inglés. De dos en dos. 1991. When were you born? In my case, I was born in 1990. 1992. All right, I was born in 1992. Dicen ahí. When were you born? Practiquen esta. When were you born? Where's what? I was born in. Where were you born? I was born in 1999. Okay. 1999. Igual. Escriban eso en su cuaderno, es información personal. ¿Cuándo nacieron? Ah, when were you born? So, yes, that's correct. Look. Perdón, 2002. How 2002. Do we say 2002? Decimos 20 y luego leemos 02. 2002. Aquí no decimos 0, decimos O, como la vocal. 2002. 2002. En 2002. ¿Qué otro año necesitan saber? Okay, so that's it. When were you born? I was born 98, 1998. Perfect. Number three. Is he a hero? It's a Spider-Man. ¿Qué creen que quiero preguntar? ¿Cuál es el héroe? ¿Cuándo? ¿Por qué? ¿O quién? ¿Quién? ¿Cuándo? ¿Por qué? ¿O quién? So, can you complete that in English? Who is this hero? Who is this hero? Who is this hero? It's Spider-Man. Exactly. No puedo decir when. ¿Cuándo es este héroe? No. ¿Por qué es este héroe? Tal vez, ¿verdad? ¿Por qué? Pero no, en este caso, it's look. Here we go. Who? Next one. Who is this? Oh, pencil is the longest. El lápiz es el más largo. Largo. El más largo es which, el lápiz which, café. Which. Por ahí escuché which. Which. And how many. ¿Por qué which? Why which? Porque me dice cuál. Se refiere a uno. Ah, ok. ¿Cuál? Entonces necesito elegir. A uno. A uno. ¿Cuántas opciones le doy? Miren, tengo 1, 2, 3, 4. Tengo 5, 6, 7, 8, 9, 10. Tengo 12. 12 opciones. Entonces, cuando yo les digo cuál, which is the longest. Which pencil is the longest. ¿Cuál? ¿Les estoy dando opciones? Sí. Hoy miren, muchas opciones. Si es cierto que no las estoy mencionando. Como ayer, which is your favorite color, red or blue? No, pero sí se puede ver que son muchas opciones. That's why we are going to use which. There we go.
Next one. Is D. It is an unusual plant. Es una planta inusual o rara. Unusual. ¿Qué piensan que estoy preguntando? What is this? ¿Qué es esto? ¿En dónde está esto? ¿O quién es esto? Okay, pero si ocupamos where, ¿me está indicando en dónde se encuentra? No. No, entonces no es where. Dice que es una planta inusual. Ah, okay. What? Es what. ¿Y por qué no puede ser who? Porque no pregunta who, quién. Ajá, who solo se ocupa con personas. Ahí está, ya vamos manejando las justificaciones correctas. So, what is this? La W question. What is this? ¿Qué es esto? What is this? It is an unusual plant. Ah, miren acá, dice, marbles, do you have? No. I have 5. ¿Cuántas tienes? ¿Cuántas tienes? Tengo 5. How much? Mm-hmm. Quizás esa no la hemos visto todavía, pero sí. Con las cosas que yo puedo contar, voy a ocupar how much. Much. Cosas que yo no puedo contar, how many. How much, how many. So in this case, it's yes. How much? Okay. Uy, seleccioné mal, ahí está. Okay, se cambió, ya vamos a repasar esa. Dice, is the teacher angry? She's angry because I didn't do my homework. ¿Por qué está la teacher enojada? Está enojada porque yo no hice mi... Where, when, or... Why? Ah, la pronunciación tal vez se nos olvidó. Why? Muy bien. No me está preguntando de qué lugar. No me pregunta una fecha. No. ¿Por qué? Why is the teacher angry? The teacher is angry. La teacher es enojada porque no han completado la plataforma. The teacher is angry because you didn't complete the platform. Así que vayan y completen that. So, why is the teacher angry? That's it. Directa. Solo vamos a corregir la número 6. Que elegimos la incorrecta, pero sí. Era esta. How much and how many. Vean acá. Se mueve. No puedo seleccionar algo más. En la número 6. Decía que como podemos contarlas, tengo la expresión 5. En este caso es how many. Cosas que no puedo contar, how much. Para clase, ¿cómo se sienten con este tema? Hemos practicado de diferentes maneras las WH questions. Preguntas, questions. No questions. So if you don't have questions, let's go to the last activity. Vámonos con la última actividad de esta clase. I need you to do an exercise. The exercise that we have in the student's manual. Si se van al manual del estudiante, ¿cuál? Estamos en la unit number 3. Unidad número 3. This is what we are going to find. Hacemos un ejercicio, en este caso, con las information questions with the simple present. What do you need to do? You need to create questions. You need to create questions. Okay, but don't worry. I am going to help you. Les ayuda a hacerlas ahorita. ¿Cómo entonces genero una pregunta? Number one. Revisando la información que tengo. Ok. ¿Quién me ayuda a leer? Number one.
What do I do? Ah, what do I do? ¿Cuál sería la respuesta? What is the answer? What do I do? I supervise the production workforce. Okay, workforce. ¿Se entiende la idea, la respuesta? I supervise the production. Production. This production. Mm-hmm. I supervise the production workforce. ¿Saben qué es workforce? No. ¿Alguna idea? Workforce. O sea, trabajo. Perdón, la, ajá. ¿Quién dijo por ahí? Ajá. Workforce. Lugar de trabajo. Ok, sí, sí el lugar de trabajo, pero se le llama en sí al grupo de trabajadores. Como el personal, algo así. El personal, ajá, el personal se le puede llamar también workforce. No supervisan quizás a maquinaria, sino al personal. Entonces, es un sinónimo para personal. I supervise the production workforce. Workforce, personal. Así lo traduciríamos. Next one. Ayúdenme a leer. Help me out reading. Where do you work? I work in the accounting department. Exactly. I work in the accounting department. ¿Ustedes trabajan en el accounting department? No. ¿Ustedes trabajan en el production department? Ahí trabajan ustedes, in the production department. I work in the production department. Next. When do we go? When do you meetings? Monday to Friday. Exactly. When do we go to meetings? ¿Cuándo? Ya vieron que when significa cuándo, pero no me pide una hora en específico, sino un tiempo. When do we go to meetings? Two times a week. We go to meetings two times a week. Vamos a las reuniones dos veces a la semana. O pueden ser específicos. We go to meetings on Mondays and Fridays. On Tuesdays. In the morning. In the afternoon. ¿Cuándo van a las reuniones? En su caso, clase, when do you go to meetings? When do you go to meetings? Meeting, reunión. ¿Cuántos van a las reuniones? Every day in the morning. Oh, we go to meetings every day in the morning. Next one. Every day in the morning. How do they plan the market? How? ¿Cómo? ¿De qué manera lo hacen? How do they plan the marketing? ¿Cómo planifican el? Puede ser el programa de mercadeo. O cómo promocionar la empresa. They investigate the customer's needs. El grupo de marketing investiga o ellos investigan las necesidades del cliente o de los clientes. Look, ayúdenme con esta. What time do you take breakfast? Una rutina, ¿a qué horas? Toma su desayuno. Ok, ¿qué información tengo y cómo complemento las preguntas? Look what we have here. Question or information number one. Look what we have. I have to write a report about the production every Friday. Tengo que escribir un reporte sobre la producción cada viernes. ¿Qué está describiendo? ¿En dónde trabajo? ¿Cuáles son mis actividades? ¿Cuándo las hago? ¿Por qué las hago? What do you do, María? Ajá. So the questions. ¿Cómo consulto qué actividades hace una persona? ¿Cómo le preguntaría a esta persona? What do you do? What do
Okay. What do you do? What do you do? Because I'm not asking about the occupation. No quiero saber sobre la ocupación. No, I need to know about the activities. What do you do? I have to write a report about the production every Friday. Siguiente, ¿qué información tiene en clase? I work in the blue. I work in the blue building. Trabajo en el edificio azul. ¿Qué creen que me están preguntando? Where do you work? Where do you exactly? Where do you work? Where do you work? ¿A dónde trabajas? Trabajo en el edificio azul. María and I start working at 10. María y mi persona. Miren qué me están preguntando. Muy bien. ¿Cómo consulto sobre el tiempo? Entonces sería what time? What time do you start working? There you go. What time do you start? Perfect. What time do you start working? ¿Por qué estoy utilizando este sujeto? What time do you? ¿De quién estamos hablando? ¿Ah? De María. Porque estamos hablando de María. ¿Y de quién más? ¿Y de quién más? Y de mi persona. Me están incluyendo. Por eso es que pregunto. What time do you work? O what time do you start working? Alguien me está preguntando. Nosotros respondemos. María and I start working at 10. Siguiente. We design and others create a new product. Nosotros diseñamos y otros crean el producto nuevo. ¿Sí? Es una actividad que estoy describiendo. Entonces, ¿cuál sería la pregunta? Estoy describiendo. Nosotros diseñamos y otros crean el nuevo producto. ¿En dónde trabajas? ¿Por qué trabajas? ¿Cuándo trabajas? ¿Qué haces? ¿Cuál es tu ocupación? ¿Qué estoy consultando? What am I asking? ¿Quién? ¿Quién? ¿Quién es? Nosotros diseñamos. Y otros crean el nuevo producto. Vale, mire. No, tranquilos. Por acá está la respuesta. Por aquí está. Una de estas es la pregunta que vamos a utilizar. Dice, how do you after create who, when do you win? When, ¿cuándo? Me está mencionando cuando lo hago. No, not really. Me está mencionando qué hago. Vuelvanos a dar. How do they plan the marketing? Ahí está. Alguien le respondió muy bien. How? ¿Cómo? How do they plan the marketing? Plan the marketing. ¿Será esta una actividad de marketing? Diseñar y crear otros productos. Yes. ¿Qué piensan? ¿Es de esta área? Es posible. No. Pongámosle como la producción. The production, tal vez. How do you plan the production? Nosotros diseñamos y ustedes o otros crean el producto. Ahí está. La última. They have a meeting because we have to talk about the inflows and outflows. Tenemos una meeting. Aquí está la palabra clave. Because. Porque. ¿Cuál tengo que asociar con eso? What time?
Why. Why, ahí está. Acuérdense que why va de la mano con because. Why do you have meetings? ¿Por qué tienen reuniones? ¿Por qué se reúnen? O pongámosle por qué ellos se reúnen. Why do they have meetings? Why do they have meetings? ¿Por qué tienen reuniones? They have meetings because they we have to talk about the inflows and yo no sabía porque ahora le he mandado inflow es como el flujo de ventas, tal vez el movimiento de las ventas que baja y sube. Ese es inflow, outflow. Okay. Vaya clase. Vamos a enviar este ejercicio a el grupo. Excelente. Sí, vamos a ir acostumbrándonos. Don't worry. Pero ahí está para que puedan verlo, analizarlo. That's it. Okay, because of time. El tiempo. Asistencia ahorita. Ana Gloria Hernández de Alvarado. Presente, sister. Muy bien. Ana María Rivas. Present. Excelente. Brenda Angélica Díaz. Present. Ok. Carlos Antonio Cruz. Not really. Carlos Enrique Mena. Presente, teacher. Ok. Thank you. Sandy Sibania Rodríguez. Present. Ok, Sandy. David Armando Romero. Present, teacher. Ok, David. David Otoniel Cortés. Fátima Laura Mejía. Present. Perfect. Guillermo Josué Osorio. Present. Ok, Josué. José Roberto Ramírez. Present, teacher. All right. Karen Patricia Ramírez. Present, teacher. Excellent. Catherine Mercedes Soriano. Lilian Elizabeth Cuellar. Manuel Alexander Gómez. Present. All right. Marielos Elizabeth Díaz. Marielos, ¿no? Natalie Marilyn Sorto. Present, teacher. All right, Natalie. Oscar Eliseo Amaya. Present, teacher. All right, excellent. Roberto Antonio Guzmán. Present. There you go. Sandra Yamilet Alvarado. Present, teacher. Perfect. Verónica Guadalupe de Paz. Present, teacher. Okay, thank you, Verónica. Wendy Judith Quintanilla. Present, teacher. All right, Xiomara Elizabeth Ramos. Present, teacher. Okay, and Yanira Reyes de Ascencio. Present. Okay, Yanira, thank you. Vaya clase, preguntas sobre las actividades de ahora. Questions or comments? No questions, no hay preguntas. No questions. Vaya, no questions. No questions. So, great. It was an excellent class. Al final, el ventilador me acabó dejando sin voz. Sí, me siento algo afónica ahorita, pero lo hicimos, clase. Gracias por un café, el esfuerzo. Gracias por el esfuerzo. No, yes. Teacher, a mí me queda una duda. Dígame, Fátima, todavía tenemos un minutito. Hotmail se usa para cosas que no puedo contar o cosas que puedo contar. Ah, vaya. How many, cosas que sí. How much, cosas que no. How much? Por ejemplo, yes. ¿Cuánta cosas que no podemos contar? Estrellas. Ajá. Por ejemplo. ¿Cuántas estrellas hay en el cielo? Ah, much. ¿Cuánta arena hay en la playa? Cosas incontables. So how much? ¿Cuánto dinero tienes? Eso sí me puede contar. Sí, no. Eso me hace falta. Los peces. Eso sí se puede contar.
Sí, ni nos preguntan, ¿verdad? Aún falta para la quincena, así que esa pregunta no se consulta. No. Gracias, clases. Si hay dudas, no olviden escribirlas al chat o escribirme directamente a examen número también o traerlas a la clase tomorrow. Thank you, class. It was a very productive day. See you tomorrow and have a good night. You did it. Una clase have a good night. Have a good night. Hicieron muy bien. Bye bye. Bye bye. Bye bye, guys. Take care. Bye bye. Goodbye. Bye bye. Bye. Bye.